Cualquier veterano de cualquier conflicto puede afirmar que sobrevivir al mismo es la mayoría de las veces una cuestión de suerte. En este breve vídeo vamos a analizar los pilotos de caza que más suerte tuvieron, ya que habiendo sido derribados en multitud de ocasiones, lograron sobrevivir para contarlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, 877 pilotos de caza alemanes lograron más de 20 derribos. Y unos 5.000 obtuvo alguna victoria. No obstante, más de 4.000 murieron en combate, fue hecho prisionero o retirado por invalidez, lo que supone cuatro quintas partes del total. Sin embargo, en este dato no están incluidos los pilotos de caza abatidos que no lograron ninguna victoria. En total se calcula que casi 12.000 pilotos de caza alemanes murieron desaparecieron o quedaron fuera del servicio, lo que representaba más del 50% del total, con una tasa de supervivencia del 25% en los dos últimos años de la guerra. En este sentido, ser derribado era lo más habitual, y no contarlo también. De ahí que ser derribado más de 10 veces y sobrevivir era una cuestión de enorme suerte y algo casi milagroso. Este piloto es sin duda muy desconocido para la mayoría. Pilotando un Focke-Bull 190, combatió tanto en el este como en el oeste, aunque en este frente llegó a pilotar el modelo G10 del BF-109. Derribó al menos tres bombarderos y dos casas P51, y una veintena de aparatos soviéticos en los últimos meses de la guerra. No obstante, fue abatido en trece ocasiones. 11 por antiaéreos y dos por cazas enemigos, en este caso norteamericanos. No solo tuvo suerte de no morir en sus múltiples derribos, sino que el 4 de mayo de 1945 su 109 se quedó sin gasolina y acabó estrellándose en Suecia, sin daño alguno. Fue entregado a los rusos y liberado en 1949. Gunther Schach fue uno de los grandes ases de la Luftwaffe, con 174 derribos, todos en el frente oriental, y también toda la suerte del mundo. Ya en 1942, colisionó con un avión de su escadrilla y se salvó por muy poco. Derribado 15 veces, 6 de ellas fueron en 1943. En agosto de este mismo año, fue derribado 3 veces. Una por caza enemigo y dos por antiaéreos, uno de los cuales era alemán, que lo confundió con un aparato enemigo. En octubre de 1944 tuvo que saltar por cuarta vez en paracaídas al ser derribado por un caza norteamericano. En abril de 1945 fue derribado por decimoquinta vez, sufriendo heridas en esta ocasión, y volando el último caza disponible de su escuadrilla. Pese al enorme riesgo que conllevaba. Sin duda, un ejemplo de pundonor hasta el final. Obtuvo la Cruz de Caballero y las hojas de roble. Lipfer fue uno de los grandes ases de la guerra en el este, donde combatió durante toda la contienda, alcanzando la asombrosa cifra de 203 derribos, el decimocuarto as con más victorias. Logró su última victoria. El 16 de abril de 1945. Consiguió la Cruz de Caballero en abril del 44 y la Soja Terroble en abril del año siguiente. No obstante, tuvo una enorme suerte durante toda la guerra, al ser derribado 13 veces por antiaéreos soviéticos y dos veces más por cazas, pero sorprendentemente nunca resultó herido ni prisionero, ya que siempre cayó en las líneas alemanas. Erich Rudolf fue una leyenda de la caza alemana, logrando 222 derribos, entre ellos 11 bombarderos y 136 victorias en el frente oriental. Ottawa de caza alemán logró la cruz de hierro en 1941, las hojas de roble en el 44 y las espadas en abril del 45. Sin embargo, tuvo una inmensa suerte, ya que fue derribado nada menos que en 16 ocasiones. Desde ellas por cazas enemigos, teniendo que saltar en paracaídas nueve veces. Es realmente asombroso que apenas sufriera arañazos en cada uno de sus aterrizajes forzosos y nunca cayera en las líneas enemigas. Ider fue un piloto excepcional, logrando la increíble cifra de treinta y seis bombarderos enemigos abatidos, incluyendo nueve tipos de aviones diferentes, entre cazas y bombarderos. Sin duda, uno de los mayores expertos combatiendo bombarderos cuatrimotores enemigos. Pero la suerte siempre le sonrió. Derribado 17 veces, quedó herido en 12 ocasiones, volviendo siempre al combate, alguna incluso sin haberse recuperado totalmente. En una ocasión, se vio obligado a aterrizar casi boca abajo y su aparato dio dos vueltas en el suelo antes de frenar. No hay ninguna duda que tuvo toda la suerte del universo. Frank Stigler logró 17 victorias en el desierto y once bombarderos en más de 400 misiones. No obstante, es muy conocido por negarse a derribar a un B-17 que él mismo había dañado, escoltándolo hasta su base y perdonando la vida hacia su tripulación. Nunca obtuvo la cruz de caballero. No obstante, el destino le recompensó por tal honorable acción, ya que fue abatido en 17 ocasiones, siendo rescatado seis veces y herido de gravedad en dos. En una ocasión, logró hacer un aterrizaje de emergencia con la cabina completamente destrozada por fuego defensivo de un B-17. Heinz Barr fue una leyenda en el arma de caza alemana, con nada menos que 221 victorias, 16 de ellas con el M-262 y 21 bombarderos derribados. Fue condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. De carácter intrépido e indisciplinado, tenía muy mala relación con Gerin, quien casi lo mandó fusilar en una ocasión. Sin embargo, también fue un piloto con mucha suerte, siendo derribado en 18 ocasiones, y en otras once regresó con agujeros en su avión. En Rusia en 1941 cayó 50 kilómetros tras las líneas enemigas, donde se escondió en una noche y andando consiguió regresar. Fue derribado y herido en siete ocasiones, llegando a subirse a un avión por la tarde tras haber sido abatido por la mañana. Stedman fue de los pocos grandes ases que siempre voló en un Messerschmitt 109 y logrando una excelente marca de 152 derribos, todos en el Frente Oriental. Aunque es muy llamativo que inició su carrera como piloto de combate muy tardíamente, desde mayo de 1943. Sin embargo, tiene el récord de ser el piloto de cazas más veces derribado, nada menos que 19, dos de ellas... Cayendo tras las líneas enemigas y logrando regresar un día después tras sortear al enemigo. Increíblemente, en enero de 1944, fue derribado tres veces el mismo día: dos por antiaéreos y una por caza. Una suerte sin duda descomunal. Finalmente, no hay que olvidar que en esta lista no se incluyen los pilotos de otras ramas de la Luftwaffe, como Rudel. De estuca que fue abatido nada menos que en 30 ocasiones. De los 11 pilotos de caza derribados 10 veces o más, 8 lograron sobrevivir, lo que parece indicar que, curiosamente, ser abatido muchas veces les garantizaba la supervivencia. En todo caso, la suerte se acabó aliando con estos pilotos de una manera que es muy difícil de imaginar.